Vamos entonces con un videito aquí en el Océano Atlántico. Vamos con una cervecita. Vamos con una cervecita. Los errores irreparables, esos que uno comete, que los hemos cometido todos, todos, los que nadie se salva. La gente más adusta, más aplomada que yo he conocido ha cometido gravísimos errores. Es más, cuando cometen sus respectivos errores son más crudos, más llenos de zozobra que los que cometemos las personas que somos normales de a pie. ¿Ok? Yo he cometido muchísimos errores. Son 55 años, obviamente. Están los errores que uno comete con la boca, con el verbo, con la fraseología, ¿ok? Dices algo inapropiado, dices algo inoportuno, el contexto, el escenario no es el oportuno, los interlocutores no son los oportunos, entonces terminas diciendo algo que no hubieras querido decir y terminas ofendiendo a terceras personas, puede ser un grupo, puede ser una sola persona, no importa. Y están los errores físicos que uno comete, generalmente tienen que ver con el ejercicio de la fuerza, ¿ok? Son dos tipos de errores que yo encuentro y que se cometen en diferentes escenarios. Puede ser una amistad, puede ser el trabajo, puede ser una amistad, una relación familiar o cosas por el estilo. Hay muchos errores que tienen que ver con la familia, ¿ok? Muchísimos errores. Pero vayamos directamente a los errores fatales, a los errores no fatales en términos de que alguien termine liquidado, no. Sino los errores que pueden lastimar seriamente a una persona o a un grupo de personas. Y que llega un momento en el que uno dice, puta madre, ¿en qué momento dije eso? ¿O en qué momento lastimé a esta persona físicamente? Porque no pensé lo que estaba diciendo o lo que estaba a punto de hacer o lo que de alguna manera ya se me había ocurrido mentalmente. Porque lo llevé a cabo, ¿ok? Y entonces uno dice, ¿y ahora qué hago? Porque ¿cómo salgo de esta? ¿Cómo salgo de esta, loco? Muchas veces es casi imposible salir de un error fatal, ¿ok? De eso, digo fatal no en términos de muerte, sino en términos de la cagaste, ¿no? Metiste la pata hasta el fondo. Y trae mucho remordimiento, ¿ok? Y trae mucha vergüenza y no importa cuánto desarrolles un espíritu contrito de culpa, de remordimiento con respecto a las personas que tú has lastimado, no importa porque nada de eso va a resolver el problema. Es más, un segundo acercamiento a estas terceras personas puede agravar más la situación y tú puedes terminar siendo lastimado o lastimada. Porque esta gente va a aprovechar para ofenderte, para contragolpearte y si es posible para destruirte, ¿ok? Y si es posible para destruirte. Ahora bien, ¿qué cosa es lo que yo encuentro cuando acontece este incidente, este evento, que haber cometido un error fatal? Hay que tirar para adelante, loco. Si tienes que pedir una disculpa, pide la disculpa. No tanto por el interlocutor, no tanto por la persona que eventualmente hubiera sido ofendida. Hazlo por ti, loco. Hazlo por ti, loca. Piensa en ti, piensa en ti. Es mejor a veces pedir una disculpa. No hay que buscar muchas explicaciones, porque al buscar explicaciones se empieza a escarbar demasiado sobre el acontecimiento, sobre el suceso, sobre lo que pasó, sobre lo que no pasó. Y entonces te pueden revertir la situación y las disculpas que estás pidiendo pueden terminar arribando a un puerto que tú no hubieras querido llegar, ¿okay? Al que no hubieras querido llegar. Esta gente te puede agredir muchísimo más todavía. Es más, puede ser una oportunidad que están esperando. ¿Ok? Entonces, si tuvieras que pedir disculpas, lo mejor es tirar para adelante. Lo que tienes que tirar para adelante, ver el horizonte que te espera, macho, lo que te espera, lo que esté enfrente tuyo y que nadie te lo puede quitar, ¿ok?
todo lo que está enfrente tuyo nadie te lo puede quitar, es tuyo. Además que estuvieras preso, pues esa es otra cosa, ¿no? Una persona que está restringida de sus derechos, ¿ok? No puede tirar para adelante porque te están quitando la posibilidad de ser libre, ¿no? Llámese el caso venezolano, llámese el caso cubano. Son casos muy, muy, muy conspicuos, ¿ok? Pero si no fuera ese el caso, hay que tirar para adelante, loco. Hay que tirar para adelante. ¿Ok? Porque es la única opción, tirar para adelante. ¿Okay? Tirar para adelante y entender que si ya la cagaste, no hay más nada que hacer. Ya hiciste todo lo que estaba en tu capacidad para resolver, ¿ok? El incidente mientras el incendio todavía tiene llamas encendidas, ¿ok? Llega un momento en que, por supuesto, las partes se van a calmar, va a pasar el tiempo, va a haber una reflexión, ¿ok? Y puede incluso hasta llegar la misericordia, la compasión, la piedad y el perdón, ¿ok? De parte de estas terceras personas a las que tú habrías ofendido. Sin embargo, piensa en ti, loco. Piensa en ti. La vida es un ejercicio de supervivencia, de sobrevivencia de todos los días. De todos los días. Y para ti, arrastrar una culpa tan grande no te ayuda, nunca te va a ayudar, es que no vas a llegar a ninguna parte, loco. Tienes que tirar para adelante, dejarlo atrás y pensar en ti, pensar en ti. ¿Pensar en qué? Vamos a las matemáticas, ¿ok? Si esta gente se siente tan ofendida, ¿ok? No te quieren. Y no es importante que te quieran o no te quieran, no te desean nada bueno, no te desean absolutamente nada bueno. Si una persona guarda ese rencor hacia ti por lo que tú hiciste o no hiciste, quiere decir que en el fondo te desean lo peor, ¿ok? Y cuando tú detectas que alguien te desea lo peor, ¿loco para qué, macho? ¿Para qué te vas a hacer lío, men? ¿Qué te preocupas? ¿Qué te preocupas? Ok, la cagaste, está bien. ¿Vas a seguir pensando en esta gente? ¿Vas a seguir pensando que les debes algo? No les debes un carajo, loco. De repente esa gente lo único que está deseando es que te mueras. Piensa en eso, piensa en ti. Piensa en ti y en tirar para adelante. Ya vendrán nuevas ocasiones. Se aprende de los errores, ciertamente se aprende. Pero en este caso tienes que ser súper, 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 súper recontra egoísta. Tienes que pensar en ti. ¿Cómo salgo de esta mierda? ¿Cómo salgo de este fango en el que me metí? ¿Quién me saca de esta? Nadie te puede sacar, loco. Solamente tú te puedes sacar de esta. ¿Ok? ¿Qué? ¿Te pasó? ¿Estás viviendo ese momento? Sal de ese cuarto oscuro, macho. Sal de ese cuarto. Abre la puerta. Mira el cielo. Tira para adelante. Esa gente no va a hacer absolutamente nada por ti. Está disfrutando. Está disfrutando de que sientas vergüenza. Vergüenza de ti, de la sociedad, de la comunidad, de tu familia, de tu país, de lo que mierda sea. No le des de comer a la gente, loco. No le des de comer a nadie, man. A nadie, a nadie, a nadie. No le des de comer a nadie. A nadie, a nadie. Darle de comer quiere decir que tú te sientas responsable y que te sientas una mierda con respecto a la gente que eventualmente habrías ofendido. Eventualmente. Piensa bien. Vamos a las matemáticas, a la pizarrita. ¿Qué te desea esa gente? ¿Qué es lo que te desea? ¿Qué es lo que esperan de ti? Que te jodas, loco, que lo pierdas todo, que fracases. Eso es lo que esa gente quiere de ti. Eso es lo que esa gente... No les des ese gusto, loco. No les des ese gusto a nadie. Yo me he dado el gusto de enrostrarle a muchísima gente que me deseó lo peor, lo peor, loco, lo peor, lo peor. Yo nací en una familia muy privilegiada, ciertamente. En medio de un mundo de mucha gente, todos ahí eran privilegiados. Pero mi familia era más privilegiada que los demás. Un odio, loco, un odio, no tanto hacia mí, no a mi hermano Hito, que crecimos juntos, no, hacia mí. Pero después la vida, loco, me lo devolvió todo, con creces, loco, de la puta madre. No hay mayor satisfacción que ver a la gente que te ha deseado lo peor, soterrados por la vida, loco, destruidos, ineptos, inútiles, de la puta madre, loco.
placer tan grande, ven. Un placer tan grande. Cagado. Qué bueno. Pero uno comete errores también. Y los errores se pagan. Pero se pagan hasta cierto nivel. Hasta cierto nivel. Hasta cierto momento. Hasta cierta instancia. No se puede pagar. No se puede pagar los errores toda una puta vida. Mi viejo siempre me ha dicho, Miguelito, todo se paga en esta vida. Y es cierto, todo se paga en esta vida. Pero no lo puedes pagar toda la vida, loco. Hay que ser egoísta. Tienes que pensar en ti, loco. Piensa en ti. Y de esa forma, ¿sabes qué, loco? Loca. De esa forma, si piensas un poquito en ti y tratas de resolver esta situación a tu favor, vas a terminar siendo mejor elemento en la comunidad, en la sociedad, y vas a terminar colaborando mucho más con la gente. En oposición a estarte sintiendo una mierda que le debes algo a la gente. No le debes nada a nadie, loco. Mándalos a la mierda. Lo que esa gente está esperando es que te sientas así, una mierda. Una mierda. Yo soy Miguel, de South Victoria. Te regreso con otro video. Chau, chau, adiós. Chau, chau.